vacuna. Realizado un operativo denominado Medianoche, que es un operativo de la Unidad contra el Tráfico y el Consumo Interno, la misma que ha ido destinada a dos organizaciones a nivel nacional, la una en la ciudad de Guayaquil y la otra en la ciudad de Quito, exactamente en el sector de San Isidro del Inca. Esta organización de microtráfico expendía drogas alrededores de los colegios del sector. Esta organización estaba conformada por cerca de 13 personas, de las cuales al momento ya tenemos 12 detenidos, una de ellas en la ciudad de Otavalo, que fue detenida por orden de autoridad competente acá en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil hasta el momento tenemos 10 detenidos, lamentablemente uno de ellos un miembro activo de la Policía Nacional. Tenemos, por ejemplo, en Otavalo, donde residía la abastecedora de la droga, tenemos cerca de un kilo y un poco más de cocaína. Bueno, en este momento van a ser trasladados a la unidad de flagrancia, será la audiencia de formulación de cargos respectivamente y la instrucción fiscal la que ordenará la autoridad competente. Y luego nosotros tendremos ese espacio para poder conjuntamente con Fiscalía demostrar lo que nosotros hemos trabajado todo este tiempo. Ministerio del Interior.